Vale, más o menos así. Unboxing. Bueno, fijaos lo que tenemos aquí. Muy buenas a todos. Bienvenidos. Bienvenidas. Tenemos aquí un unboxing que vamos a hacer que pone el álbum de aquí. Ahí tiene dirección, ¿vale? Del local y demás. Ahí lo tenéis. Pues si estáis interesados en su producto de tapa, pues ir a la tienda física. Que, bueno, pues creo que estaban de aniversario o algo así. Estoy viendo el cubo. Y nada, pues os podéis, chavales. Este, no sé, creo que lo compré el fin de semana. Era enviado súper rápido, ¿vale? Lo envié súper rápido de todo. Pero bueno, que si me la diste por ahí, ¿no? Te va mal el micro, Antonio. ¿Se escucha mal? Bueno, espera un momento. Ahora sí se escucha mejor. No es que se escuchara mal, es que tenía mal compensado el audio del vídeo. Se supone que ahora el micro sí se me escucha, ¿no? Muy buenas. Hola, Alfonso. Hola, Jonah. Ahora sí, ¿no? Entre la música y los robóticos se escucha. Estamos que lo tiramos, ¿sí? La verdad que sí. He hecho muchas compras este mes. Se escucha bien ahora, ¿no? ¿Me escucha flojo? Pues ya se escucha bien, ¿eh? Ya me lo dice la gente que se escucha bien. ¿Bajito? Bueno, pues le damos más audio entonces. Le damos más audio. Vale. Estoy con la cámara buena, ¿no? Creo que sí. Es que como está el día así, porque está lloviendo un montón. La imagen es súper extraña hoy por el tema del tiempo, ¿no? Que hace. Bueno, estamos 18 personas por ahí, muy bien. Vengáis llegando, chicos. Vamos a ir también a Marta. A Mark Cooper también, que se ha incorporado. Vale, dice Marco que se ve y se oye perfecto, así que perfecto. Pues nada, ponemos. Dice que se escucha perfecto, Marcos, ¿eh? Así que no lo sé, mirad ahí vuestros dispositivos y tal. Vale, no me ha dado tiempo siquiera ni poner bien esto, la cámara y tal. Bueno. Vamos allá, ¿vale? Vamos a hacer un unboxing de lunes. A ver qué tal sale, ¿vale? Compré un par de productos en Bola de Dragón Madrid el otro día. Porque ya sabéis que estoy haciendo una serie de líneas, de figuras y tal. Y nada, y digo, pues venga, vamos a comprar en la tienda, que mola mucho. Y os comento, ¿vale? Quizá porque está en el PC y estoy en el móvil. Pues no sé por qué será. Muy buenas, Nuri, bienvenido. Menudo paquetón. Sí, es grande, ¿vale? Pero no creo que haya muchas cosas, porque en realidad tendría que haber aquí dos cosillas y tal, ¿no? ¿Vale? Tiene que haber un par de cosas. Es grande porque son grandes las cajas, creo, ¿vale? De lo que he comprado. Así que, nada. Pues, como os decía, ¿no? Bola de Dragón Madrid. Estamos ya 21 espectadores, muchas gracias. Esta es la dirección, ¿vale? De la calle. Podéis también visitar la página web de la tienda. De hecho, voy a poner ahora el enlace por si queréis indagar un poquillo y curiosear. ¿Vale? Pues si os interesa algo de la tienda, enseguida la abrimos, ¿vale? Vamos a ver esto. Así. A ver si nos deja la cámara. Es que no lo tenía preparado la cámara. Vale, aquí tengo la página. Os la paso, ¿vale? Ahí está. Vale, ahí tenéis el enlace de la página. Muchos de vosotros ya la conoceréis, ¿no? Ya he hablado de esta página en ocasiones. Verás que me quito el cojín este. Vamos ahí. Así estoy mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Empezamos la semana a tope, ¿eh? Tengo unas ganas. El otro día estaba pensando, porque ya sabéis que el año pasado hice aquí en el canal de Twitch o en Speedrun de Donkey Kong Country, de los tres juegos, ¿no? Y estoy pensando en hacer un Speedrun Hobby Consolas, uno de estos viernes, ¿vale? Un directo Z. Luego lo hablo con Tony a ver si quiere, porque es que me apetece. Ya sabéis que me paso todos los años pues, un Donkey Kong. Me molan mucho. Y me gustaría hacerlo un viernes por la noche, a ver si en las dos horas que dura el directo me da tiempo. ¿Vale? Vamos a ir, yo creo, por el Donkey Kong Country 3, que me apetece. Lo estoy pensando el otro día. Y por cambiar un poco, a ver si lo puedo hacer bien con la capturadora y eso. Y a ver si el anime deja hacer el speedrun. Que puede molar, ¿vale? Porque estoy con directo Z de Dragon Ball exclusivo desde hace un montón de semanas y no hago nada diferente. Así que me apetece también cambiar un poco. Algún día, ¿no?
Apoyando a tiendas locales, sí. La verdad es que ya sabéis que compro muchas cosas de diferentes sitios. Puedo comprar directamente desde Japón, desde eBay, pero también tiro aquí en tiendas locales, aquí en España también. O sea que depende del día, pero sí es cierto que me gusta también apoyar a las tiendas. Y sobre todo, bueno, Bora Dragón Madrid, que es una tienda pues que ya va creciendo, pero claro, que ha costado ir subiendo, ¿no? Pues es que empezar en plena pandemia un proyecto así es súper arriesgado, ¿vale? Y tiene un montón de mérito. Pero bueno, poco a poco van a ir subiendo. Y ya también encontréis en la tienda de Bora Dragón Madrid no solo productos exclusivos de Dragon Ball, sino también de otras series. Creo que también tienen ya de My Hero Academia cosas, de One Piece y demás. Así que si os mola, pues eso, el manga anime. Podéis entrar en esa tienda y mirar a ver qué precios tienen y tal. E igual encontréis cosillas que os molen, ¿no? Tengo también una buena noticia y es que Tamashii Nation, ya sabéis que me mandó una cosilla. Me mandaron dos figuras, ¿vale? Me mandaron el G's, SH Figuarts y el Gogeta también. Y hice el unboxing y demás aquí. Lo hice también en Hobby Consolas. Y luego haré más vídeos también sobre esas figuras. Y me ha dicho Tamashii Nation que me va a mandar más cosillas. Así que en cuanto sepa que me mandan y demás, y me llegue el paquete, que no sé cuándo lo enviarán, pues haremos también unboxing aquí en Hobby Consolas y en el resto de redes sociales. También quiero mostrar lo que me manden también en Misión Tokio. O sea que vais a ver esos productos en muchas redes que tengo, ¿vale? De San Hobby, en Misión Tokio, aquí. O sea que guay. Y me quiere mandar, aparte de Dragon Ball, otras cosas. Así que atentos, porque igual que hay algo de Kimetsu no Yaiba, si os gusta Kimetsu no Yaiba, pues seguramente caiga algo, ¿vale? Por lo que me han estado dejando caer. Ya veremos lo que reciba, ¿no? Ya lo iremos mostrando aquí. Pero bueno, una buena noticia porque vamos a poder hacer más unboxings. Y esos al menos esos, pues no corren a mi cuenta, ¿vale? Porque ya sabéis que me gasto pasta en esto de coleccionismo. Pero bueno, al menos por ahí respiro un poco, me mandan cosillas y la mostramos aquí, ¿vale? En diferentes redes sociales, pues para que la gente se anime, ¿no? A hacerse con ellas. Vale, qué pena con la última vez que fui a Madrid, aún no estaba abierta. Qué pena con esto de la pandemia, dice Marta, ya ves. Esos speedrun los vi yo cuando empezábamos en Twitch. Sí, ahí empezamos, ¿eh? Con esos speedrun. Así que bueno, me gustaría hacer unos hobby consolas porque, como además el Donkey Kong Country no es un juego así que se juega en hobby y tal, pues me apetece, ¿no? Venga, pues vamos a abrirlo, ¿no? Vamos a compartir un último tweet de este unboxing. Y ya que venga quien quiera, ¿no? A vernos. Vale. Vamos a compartirlo por aquí o por Telegram. Sí. Lo voy a compartir en Telegram, ¿vale? Y ya que venga quien quiera. Estamos 20 personas, está muy bien. Para ser así un lunes por la mañana. Para empezar bien la semana con un unboxing, claro que sí. El anterior unboxing que hicimos por aquí, la semana pasada, era de material manga y de cómic. Lo podéis revisitar tanto en este canal de Twitch como en mi canal de YouTube. Que ya sabéis que subo ahí los diferentes, los resubo, ¿no? Los diferentes directos. Y este va a pasar igual, ¿vale? En cuanto terminemos este streaming, que no creo que dure más de una orilla, estaremos hasta la una, no va a ser muy pesado. Pues ya está, luego lo resubo también a YouTube, para la gente que lo quiera ver ahí, ¿vale? Ok. Y bueno, pues creo que ya está, ¿no? Ya estamos. Os he puesto un poquito al día, os he puesto por ahí el enlace de la tienda, a todo, así que guay. ¿Cuánto suelen tardar los envíos en 1000 cómics? Nada, 24-48 horas, ¿vale? ¿Sabes por casualidad si te pueden dejar el envío de la oficina de correos? Tienes un apartado cuando estás ya en el carrito y demás, tienes luego un apartado de observaciones, ¿vale? Y creo que ahí se puede seleccionar el tipo de envío que quieres que te hagan, ¿vale? Porque es que lo pone, hay una norma que pone ahí en la tienda y dice selecciona el envío que quieras, no sé qué. Así que igual puedes. De todas maneras, lo que te aconsejo es que les pongas un tuit público, ¿vale? Les mencionas a Mil Comics y les pones un tuit público y ya está. Y seguramente te van a responder, ¿vale? Además, tú pones el tuit ese que luego te retuiteo yo, ¿vale? Y le menciono aparte para que les quede constancia de tu petición y verás cómo te contestan, ¿eh? ¿Y cuánto te cobran de gasto de envío en Mil Comics? En Mil Comics. ¿Sabes lo que pasa? Que creo que cuando llegas, a mí no me cobran, ni a ti tampoco, pero ¿por qué? Porque cuando llegas a 60 euros creo que era. Es que antes era. Espérate que lo miro. No creo que sean 60, creo que es algo menos. Un segundo. Un segundo que estoy ya en mil cómics. A ver. Cuando llegas a un tope ya no te los cobran. ¿Vale? Un tope de productos. Y creo que era 55. Ah, no, no, no. Si llegas a 50 euros. En cuanto llegues a 50 euros en tu lote, en tu pedido, ya no te cobran. Ya el gasto de envío es gratuito.
Y es un gasto de envío. Te lo envían por MRW. Tiene varios servicios. Yo siempre pido ese servicio, MRW, y te lo envían enseguida. Máximo 48 horas lo tienes en tu casa, ¿sabes? Así que eso, guay, ¿vale? Con 50 euros que gastes ya no tienes que pagar gastos de envío. Si no llegas a 50 euros, pues no sé lo que sea gasto de envío. ¿Cuánto será si no llega a 50? Es que como nunca no he llegado a 50, no lo sé. A lo mejor, pues yo qué sé, serán 5 euros así o menos, no sé. Pero eso, mi recomendación es eso, que lleguéis a los 50 euros y ya está, ¿vale? Si podéis. ¿Jugarás a Pokémon algún otro día por Twitch? Sí, habrá Mario de Pokémon porque me gusta mucho, ya lo sabéis. ¿Qué pasa, Mario? ¿Te puedes creer que soy de Madrid capital y aún no he comprado nada en la tienda online? Ni ido ahí físicamente. Pues era brutal la oferta que tenía Mario físicamente, ¿sabes? El otro día. Porque estaban de aniversario, no sé qué. Y si iba físicamente a la tienda, con cualquier compra de alguno de los productos, te regalaban una figura de Goku. Oficial todo, claro que sí. Un cuenco de Dragon Ball y demás. Eso fue el fin de semana pasado. O sea que brutal, ¿eh? Y solo podías optar a esa oferta si ibas físicamente a la tienda, no si comprabas online. Así que, guay. Esta semana, en cuanto lo haga, pongo el tweet. Sí, tú pones el tweet y ya está. Y luego presionamos a mi cómic para que te respondan, ¿vale? Por la calle Luna es fantasía, dice por ahí. Es que voy buscando las hechas figuras y, claro, los dineros. Vale, pues venga, estamos 20 personas, vamos allá. Vamos a abrir esto. Última vez que pongo la pegatinita de Bola de Dragón con la 10. Venga, vamos a abrirlo. A ver qué tenemos en el interior. El cúter de la paz. Mr. Unboxing, me voy a cambiar el nick. Mr. Unboxing. O Mr. Pobre también. De lo pobre que me voy a quedar con estas compras. Bueno, tenemos ya listo esto. Muy bien, muy bien. Mira, pues. Ah, mira, mira, hay cositas por aquí, hay cositas. Hay regalos que no esperaba. Mira, tenemos aquí un papelito que lo podéis ir leyendo por ahí, ¿vale? Dice, desde Bola de Dragón Madrid queremos agradecer la confianza en nosotros y esperamos que los productos sean de su agrado y vuelva a confiar en nosotros en el futuro. Síguenos y te animamos a que compartas con nosotros tu compra en nuestras redes sociales. Bueno, pues si esto no es compartir, ¿qué será ya, eh? Aquí estamos compartiendo la compra con un unboxing en directo con vosotros, ¿vale? Y ahí tenéis las redes sociales, los podéis seguir en Instagram, en Facebook y en Twitter. Además son muy activos en redes sociales, así que casi todos los días, ¿no? Te suben algo en redes. Así que guay. Bueno, pues fijaos, aquí tenemos. Estos son gachapons, ¿no? Estos son gachapons, que yo no he comprado eso. Esto me lo han enviado de regalo, tío. Mira, mira, tenemos tres bolitas gachapons. O sea que, fijaos que he puesto un unboxing sorpresa. No, he puesto un unboxing. Pues eso va a ser un unboxing sorpresa porque no sé qué figuras son. Así que guay. Mira, esto sí me consta que me lo dijeron, que me lo iban a enviar. ¿Vale? Que son pegatinistas de Tamashination que se pueden recortar, ¿vale? Y se pueden poner por ahí en la estantería y tal. Porque como tienen un montón, dice, venga, pues te enviamos unas pegatinillas de esas de Tamashination. Y aquí está, pues, lo que me compra, ¿no? Aquí debajo. Que bueno, esto lo vamos a abrir ahora después. Vamos a ir poco a poco. He quitado los cascos, esperad. Ahora. Ahora vemos lo que he comprado. Vamos primero al regalo, ¿vale? Pues son gachapons las bolas esas, vamos a verlas. Esperad un segundo. A ver qué decís por ahí arriba. Antonio, he visto que han vuelto a poner en venta Bola de Dragón, comienza la magia en Ultimate Edition y la he comprado. ¿Crees que grabe para ir al médico? No, no, no. Está bien que la pilles. De hecho, yo pues, la pillaré también, ¿no? Pues para complementar ya Dragon Ball Evolution y las ediciones que tengo, por supuesto. Porque además, la de comienza la magia no la tengo yo, ni en ningún formato, ¿eh? Ni en formato, como tengo el pelo. Ni en formato físico ni nada. O sea que igual luego la pillo también. Es un paraíso friki. La verdad es que poco a poco estoy haciendo varias limpiezas. Hice una limpieza bueno, este fin de semana. Hice otra limpieza la semana anterior.
Y esta semana, el fin de semana, porque es cuando solo tengo tiempo, voy a hacer otra limpieza más. O sea que llevo limpiando y reorganizando la habitación 3 semanas, con 3 fines de semana. Espero ya terminar con esta reorganización este fin de semana que va a entrar y ya la dejo bien. Porque lo que hago es eso, es mover material, lo voy reorganizando en otra parte para que tenga más hueco, más hueco, más hueco. Va a llegar un momento en el que no voy a tener más hueco, pero bueno, de momento puedo hacerlo. La de la magia comienza es la Evolution, pero que pocos saben que es Evolution, así la cuelan, pero como producto es interesante. Dice, un saludo, me gustó el otro día mucho tu directo, le dice a Marta. Dice, imposible aburrirse en tu habitación. La verdad es que siempre hay cosas aquí que hay que hacer, francamente. Porque entre las consolas que hay, pues ya tendrías para 2 o 3 años, ¿vale? Entre las consolas y los videojuegos. Y luego también, entre el manga que hay aquí y los cómics, pues lo mismo, ¿no? Tendrías pues para otros tantos años. El contenido audiovisual, lo mismo, para años. Así que mola, mola. Aquí oh, no, no os aburrís en la habitación. Vale, pues vamos con el primer WhatsApp. Anda, con el primer WhatsApp. Iba a decir, el primer WhatsApp, el primer gaso. Bueno. vamos allá. Vamos allá. Vamos a abrirla, ¿eh? Primer gachapon de Bandai. Gacha, gacha. ¿Qué pasa, George? Bienvenido. ¡Uy, wow! Vamos a abrirlo. ¿Quién será? ¿Quién? Bueno, Cell, ¿no? Tenemos un Cell por aquí. Tenemos un Cell por aquí. Bueno, como veis, son oficiales de Bandai los gachapon, claro que sí. Aquí tenéis el logo de Bandai, que no se ve bien. Empezamos bien el lunes con un Cell, forma perfecta. Qué guay, porque además yo no tengo tampoco muchos gachapon. Tengo dos cajitas y las tengo llenas las cajitas, pero no, tampoco son muchos los que tengo. Mira qué chulo, ¿eh? Vamos a verlo. Vamos a abrir las diferentes partes, bien diferentes partes. Pero es un super gachapon, ¿eh? Se abre súper bien, ¿veis? Estoy haciendo así. Y se abre, no tengo que romper el plástico, pues si luego lo quiero guardar y tal. A ver, este también. Mira, mira, no, no hace falta romperlo. Bien, bien, vamos a armar. Vamos a armar a este celular perfecto. Está muy chulo. Nunca compré gashapon. Bueno, ¿merece la pena? Pues tú misma lo vas a comprobar si te merecen la pena las figuritas de gashapon. Mira, mira. Vamos a ir armando a Cell. ¿Veis? Ponemos la cinturita de Cell. Ahí está. Vale. Otra pierna. Ahí está. La otra. Muy bien. Ya va tomando forma, ¿eh? Las alas, las alas. Las alas del bicho. Ahí las alas del bicho. Ahora enfoco mejor la cámara para que veáis la figura más al detalle. ¿Falta algo más? No, ya está todo. Y tienes, es que te viene esta base. Te viene hasta una base, ¿veis? Para poner a Cell. Es que son como las figuras grandes, ¿no? Con base, pero mini. Y se queda así. Vamos a verla de cerca. Vamos a modificar un poco la cámara, un segundo. Ahí, ahí, lo estoy viendo bien. ¿Ves qué pasada, tío? Vaya figurón, es chulo, tío. Espectacular, ¿eh? Espectacular figura de Cell. Pues muchas gracias a Bola de Dragón Madrid por este pedazo de regalillo, ¿eh? Mola mucho. Yo, mira, ni lo estaba armando y no lo estaba ni siquiera mirando, ¿no? Y lo estoy mirando ahora mismo con vosotros la vez. Y esto es una pasada, tú, de figura, ¿eh? Mirad qué guay. Chulísimo, pero qué línea de gashapon es, bueno, no tengo ni idea porque como aquí no te pone la línea ni nada, te suele poner la línea de gashapon en la maquinita, nada, distribuido por Bandai, porque aquí también te viene un mensaje en español y tal. Brutal, ¿eh? Luego investigo si queréis la figura, lo que sea la línea de gashapon, os lo digo en redes sociales. ¿Vale? Y así salimos de dudas. Pero bueno, que espectacular, ¿vale? Me parece increíble esta figurita. Aquí tenemos hasta el copyright en la base.
No se va a ver el copyright, bueno. Pero en la base te viene un copy. Uy, el color. Mario, esa. ¿Qué lo ha dicho, Mario? No, Marcos. Marcos lo ha dicho. Lo del color es brutal, la clave. De hecho, el color se ve como lo estoy viendo en pantalla, ¿vale? Es un verdecito, pues como este. Sí, parecido al verde que llevo en la camiseta, al verde de Jiren. O al verde de aquí. ¿Vale? Parecido a ese verde. Un verde así, un poquito apagadito. Está chulo, ¿eh? Luego subo también fotos, ¿vale? En redes sociales. Bueno, pues pedazo de regalito de Guardia de Madrid. Pero es que sabéis lo mejor. Sabéis lo mejor. Que tenemos dos más. Así que vamos a ver qué hay en el interior porque no sé cuáles son. Os leo. Son cucos los que no molas cuando se repiten. Se ve bien, dice por ahí Jonas. Se va Alfonso, ¿vale? Antonio, me marcho que sigo con el reparto. Lo ven diferido. Un fuerte abrazo, pues a disfrutar el reparto. Y Laga, luego nos cuenta lo de mis cómics, ¿vale? En Twitter. Yo te ayudo, ¿vale? Para que te resuelva la duda. El Santamonte es antropomórfico. Está guay la figurilla, sí, señor. Creo que vi uno en un FNAF, una maquinita de esas, pero estaba puesta a traición en la cola de pagar y. Vale, vamos a por otro. Gacha, gacha. A ver. Quiero disfrutar más con los gachapon, como no sé los que son, que con lo que he comprado. Tú dices Freezer, que me va a tocar un Freezer. Apuestas, apuestas. Vale. Pero tío, esto es perfecto para complementar este celular perfecto. Es el Goku de la saga Cell, tío. Sí, de hecho esto es escena contra Cell, ¿vale? Cuando está en la energía se pone pues ese full power, el Super Saiyan ese full power en el torneo de Cell. ¡Ostras, qué guay, tío! ¡Buah! Para complementar la figurita de Cell anterior, tenemos este Goku Super Saiyan del torneo de Cell, ¿no? De los juegos de Cell. Chulísimo. Pues vamos a verlo, ¿eh? Vamos a verlo, fijaos, el pelo, qué chulo. Y un efecto diferente. Wow, ahora lo vemos. Vamos a por las piernas. El siguiente One Super Saiyan 2, ¿te imaginas? La siguiente bola es verde brillante. No sé si el color. A ver, se supone que el color influye, ¿vale? Tenemos este verde para Cell. Tenemos este naranja para Goku, o sea que vemos que sí, que los colores influyen en la figura. Este te viene incluso con doble base. Te viene con doble base este. Fijaos, dos bases. Pues nada, poco misterio este para montarlo. Solo son dos piezas. Lo ajustamos bien. Muy chulo. Vale, vamos a ponerle las dos bases. A ver, tiene que ser una derecha y otra izquierda, ¿no? ¿No tiene un left y un right esto? Yeah, right and left. Sí, está aquí. Pues este supone que va aquí. The left. ¿No? Sí, claro. Vale, pues ya está. Derecha e izquierda. Ok, a ver. Esto quedaría así montado. Vale, claro. Ya se queda muy bien. Se queda perfecto así. Bueno, pues fijaos. Tenemos aquí a Goku. Gachapon de Goku. Vale, complemento perfecto, insisto. Contra este Cell. Fijaos qué chulos. Y una portada, ¿no? De la serie azul. Que es prácticamente así, muy parecida a esta. ¿Qué número era de la serie azul? El número 23 o así de la serie azul, creo que era. Era así la portada, parecida. Están en buena escala, sí, no está mal. Bueno, no tan buena, porque Goku está ahí súper alto. No lo estáis viendo bien en imagen, pero. A ver si lo podéis ver. ¿Veis? Están casi al mismo nivel. Pero debería ser algo así, ¿no? Algo así más o menos. Pero están guapos, ¿eh?
Aquí los tenemos. Gashapon de Goku, Super Saiyan Full Power y Célula Perfecto. Están bonillos, ¿eh? Esto, Gashapon. Vamos a enseñar a Goku también por atrás, para que lo veáis bien. El pelo que es así como translúcido. Vale. La cara de Goku es mejorable. Pero bueno, es que los Gashapon son así, ¿vale? No se entera mucho de Toño las caras. De hecho, la cara de Cell sí que me gusta, ¿no? La cara de Cell es súper guay. Y es curioso porque Cell no suele tener buenas caras, la verdad. En las figuras y tal. De hecho, hay una SH Figuarts de Cell que no mola nada. Y bueno, fijarse también el detalle ahí del color de las botas. Que se respeta bien el color y eso. O sea, que está guay, ¿no? Esta figurilla de Goku. Vale. Vamos a por más cositas. Nos queda una tercera bola, ¿eh? Nos queda la tercera bola. Que no sé yo. No sé yo quién será. Os leo, ¿eh? Cell es más alto, sí. Mola el pelo. Es algo que me gusta mucho de las figuras actuales. Que a los Super Saiyan les ponen el pelo translúcido. ¿Te gusta? ¿Te mola eso? No sé. ¿Qué opináis vosotros? Mirad, aquí tenemos diferentes tonalidades. Tenemos este pedazo de Goku también. Aquí no es translúcido el pelo, es mate, pero sí que tiene un efecto muy interesante de variante de color. Está chulo esta, esta figura mola mucho. Tenemos diferentes tonos, ¿no? Aquí tenemos un tono más mate también. Esta figura de Goku mola un montón. Con un pelo mucho más clarito. Tenemos aquí el Super Saiyan 3. ¿Vale? Diferentes modelos. Ok. No le va mucho a Marco, ¿no? El translúcido. Cell suele tener buena cara, sobre todo el día que reventó. A mí el pelo translúcido no me gusta nada. Igual es que llevo toda la vida viéndolo de otra manera y al tener amarillos y azules me llama la atención. Puede ser. Sí, están chulas, como veis, pues yo selecciono las compras de figuras, no compro todas las figuras, ni mucho menos, porque no soy rico, ni mucho menos, y lo que hago pues es seleccionar pues de vez en cuando figuras que me gustan y tal. Además, muchas figuras de esas que tengo, por ejemplo, esas que me han mostrado de Goku, pues esas porque te viene con la edición coleccionista del Dragon Ball Xenoverse 2, ¿no? Y así con otras tantas, otra por ahí que tengo de Trunks, también de la edición coleccionista, del Xenoverse 1 y así, ¿no? O sea que soy muy selectivo para comprar. ¡Wow! Estoy aquí abriendo y bueno, pues fijaos, claro, pues se corresponde este color también con Kefla. ¡Kefla, chavales! ¡Qué guay! Por fin tengo algo de Kefla, no tenía nada de Kefla, nada. No, bueno, tarjetas coleccionables y tal, pero no tenía ninguna figura de Kefla. Así que, y bueno, esta mola mucho, ¿eh? Kefla mola mucho, lo vais a ver. Ah, dije 800 personajes verdes o con verdes y me dejo a Kefla. Claro, Kefla es personaje verde. ¿Esa colección también la pone bajo el sello de Super? Bueno, no tengo ni idea. No tengo ni idea porque como no te viene etiqueta, el etiquetado te viene fuera en la máquina Gashapon. Pues... Hoy el culillo de Kefla, hoy el culillo. Vamos a verla. Mira, dos piezas. Vale, está petadísima que, o sea, tiene unas abdominales brutales. Bueno, pues ya mismo la ponemos. Vale. Pues también tenemos pelo translúcido, Mario, ¿eh? De Kefla. Qué furo. Y le ponemos la base también, a ver. ¿Dónde está la base? ¿Cómo se pone esto? ¿Cómo se pone la base? ¿Así? ¿Se pone así? Creo que sí. A ver. O es así. ¡Ah! Bueno, luego se la pongo. Bueno, el caso es que tiene base. Luego se la pongo. Mirad. Mirad qué chula, ¿eh? La figura de Kefla, tú. Pues, Martita, estos son los Gashapon. Espero que haya salido de dudillas de la calidad que tienen y tal.
A ver si me compro una base de esas giratorias. Mira, el culillo de Kefla. A ver si me compro una base giratoria y ya está. Está dotada, ¿eh? Está dotada. Este gacha con Kefla. Y ahí tenemos las abdominales también de la figura. Vale, espetadísima, ¿eh? También mención especial a los pendientes Potara, que los tiene ahí bien detallados en la figura. Está guay, ¿eh? Muy chula esta Kefla, tú. La cara, a ver la cara, cómo está la cara. Vale. No se puede ver muy bien, ¿no? Vamos a poner a prueba la cámara. La ponemos a prueba la cámara. No, no logra definir, ¿verdad? Es que todavía no sé si esta cámara es rollo. La dejas un rato y define. Pero parece que no, ¿eh? Parece que no. Luego hago pruebas. Bueno, pues si la estoy viendo más o menos cómo es. ¡Kefra! ¡Qué fura! Vale. Sobre todo donde me muere el pelo translúcido son los Super Saiyan verdes estos, que son los originales. Aunque personalmente lo de translúcido lo dejaría para transformaciones específicas como el Blue Evolution, Broly o el Ultra Instinto. ¿Os habéis dado cuenta de que a la hora de teorizar sobre el futuro de Dragon Ball Super todo el mundo piensa en Jiren, Hito, Broly, pero nadie tiene en cuenta estas dos Saiyans? Sí, es verdad. Nadie habla más de estas dos. Es cierto. Creo que van a dar más juego de lo que pensamos. Ojalá, ¿no? Es que ahora mismo tienen muchísimos personajes para hacer un montón de cosas. Yo no sé la gente que dice que esto está muerto y que no va a haber nada más. Porque es que tienen ahora mismo un mundo abierto y que se está expandiendo poco a poco. Que vamos, esto no le veo yo mu mucho fin, ¿eh? Yo no le veo fin a Dragon Ball Super en los próximos años, ¿eh? En los próximos 10 años, por ejemplo, hasta 2030 yo le veo todavía, así lo digo, ¿eh? Es que hay tanto ahora mismo que hacer con Dragon Ball Super. Kefla es de los mejores personajes femeninos de Dragon Ball. Hace lo que deberían hacer ya hace mucho tiempo, ¿no? Lo que deberían haber hecho. Los que dicen eso ven a Dragon Ball como un virus que hay que erradicar. Claro, lo dijiste en Twitter ayer, es verdad, ¿eh? Bueno, pues, muy chulas las figuras, ¿eh? Muchas gracias a Dragon Ball Madrid por estos regalillos, ¿eh? Y ahora vamos a ver mi pedido. Lo que compré. Sigo luchando con la base. Porque no sé bien cómo ponerla. Soy un manco, ¿eh? Para poner la base de Kefla. Bueno, la dejamos aquí. ¡Chulía! ¿Esta, no? Ah, pues hacía un siglo, ¿eh? Que yo no tenía un gachapon. Pero no he comprado un gachapon por un siglo, ¿eh? Así que bueno, pues. Me da miedo que me envíen cosas de estas porque me pico y me dan ganas de pillar. Y ya hacía muchos años que no compraba gachapon. Me van a traer por el camino de la amargura, ¿eh? Como me pica comprar gachapon, la liamos. La liamos aquí. ¿Cuándo crees que sacarán algo de los universos que no aparecieron en el Trono del Poder? No tengo ni idea, Pascu. Ni idea, ¿eh? Buenos días, ¿eh? No lo sé, Pascu. Es que no, como hay noticias, no tengo ni idea de lo que pasará. No sé. Vale. Vamos ahora, chavales, a lo que comprar. Vamos con la primera de las creo que va a gustar. Yo creo que va a gustar. Muy feo lo de Toy con Dragon Ball, ¿no? Feísimo, feísimo, feísimo. Lo de Toy con Dragon Ball es feísimo. Es una cosa que vamos. Si estaba el otro día enfadado con mi consola, en el directo, ¿no? Con eso del aniversario y tal. Bueno, ya, ayer pillé yo un cabreo. Un cabreo que me duró un segundo, pero joder, me siento mal. Porque claro, celebraron la emisión de. Celebraron la emisión de Digimon, el aniversario y tal. Pero tío, ¿qué me estás contando? Pues claro, celebrar a Digimon, por supuesto que sí, genial. De hecho, es lo que tienes que hacer, tú de Animation, celebrar los aniversarios de tu serie. Pero que no celebres el 35 aniversario del anime de Dragon Ball hace 4 días y celebres esto de Digimon. ¿Pero qué me estás contando? Así que no sé. Hay teorías, ¿no? Mario dejó por ahí la teoría hace unos días que, claro, no están celebrando nada porque se están reservando para hacerlo a lo grande, ¿no? Que es una teoría
que quiero compartir, claro, porque yo también quiero eso, ¿no? Que se estén reservando para algo grande. Pero claro, de momento un silencio absoluto y que aunque tengan ese plan, es lo que dije también yo a Mario en redes sociales, que eso no quita que tengas que celebrar con un tuit al menos el día, ¿no? Que fue el 26 de febrero pasado, pero ese día ya no lo puede celebrar nunca más. Nunca más lo puede celebrar el año que viene, pero no va a ser igual. ¿Vale? El año que viene va a ser el 36 aniversario, pero el 35 ya no lo vas a celebrar nunca más, porque faltaste ese día a la cita. Pero al menos estuvimos los fans celebrándolo. Me parece brutal, macho, que ayer pues celebraran el aniversario de Digimon. No sé. Me pareció súper raro y de mal gusto, la verdad. Pareció muy mal. Teoría de la que vinieron a reírse como si fuera normal que Toy no quisiera Dragon Ball. Es que claro, si es que Toy necesita Dragon Ball. O sea, es que cuando la gente se ríe de eso, de que necesita, que sí, que tiene un montón de series que la upan y genial, ¿no? Pero tú ahora mismo te plantas en Toy Animation, ¿vale? A sus máximos dirigentes. Y le dices, mira, mañana ya no cobras nada de Dragon Ball. Tú eso se lo planteas mañana, primera hora, allí en Toy Animation, a los dirigentes. Y les dices, mañana la marca de Dragon Ball ya no es vuestra y no podéis generar un solo ceni, un solo euro. Pues la cara que se le queda a Toy Animation pues es de funeral, ¿no? Es algo totalmente normal. ¿Por qué? Porque Dragon Ball pues es lo que más dinero le genera a la empresa. O sea que vamos a ver una cosa. ¿Sabéis, no? Pues eso. Tengamos la fiesta en paz. Creerán que Buen quiere más a Dragon Ball que Toy, ya ves. Bueno, fijaos lo que tenemos aquí. Ya está. Ya dejo el rollo. Esperad un poco que se acabe la música aquí de fondo. Ahí está. Es una grandista, chavales. Grandista Nero. Un segundo. Un segundo que lo pongo esto así. Ahí está. ¿Cómo que la que te regalo? Esto me lo he comprado yo, Dios. Bueno, ya sabéis que estoy haciendo las grandistas negro, ¿vale? Antes había a Goku Super Saiyan 3. Que esta fue la primera grandista negro. Muy chula, chulísima. Yo creo que va a ser mi grandista favorita siempre. Esa de Goku Super Saiyan 3. Luego también sacaron esta. Grandista negro de Vegeta. Y ahora han sacado la grandista Nero de Gogeta. Super Saiyan. Tenemos la caja y demás y vamos a abrirla, ¿no? El Vegeta ese es espectacular. Es muy perfecto ese Vegeta. Y después de esta, bueno, han sacado la otra, que ahora os lo diré, que todavía no la he comprado ya el mes que viene. Vamos a abrirlo todo. Bueno, vamos por aquí. Tengo espacio, porque ya te digo que ayer lo que estuve haciendo fue es que llevo 3 fines de semana reorganizando la habitación, moviendo cosas, sacando cosas, etcétera, etcétera. Y estoy liberando espacio y reorganizando cosas. La verdad que ahora mismo, por ejemplo, debajo de la cama, he generado nuevo espacio que podría meter ahí cosillas. Y esta semana, el fin de semana que viene, voy a liberar espacio del armario. Así que, poco a poco. Gogeta de fusión, efectivamente. Es el Gogeta de la película. Ahora os explico un poquito las sensaciones que me da esta figura. Porque no tengo... No he visto vídeos de esta figura ni nada. O sea, la primera vez que estoy con ella. Entonces vamos a abrirlo. Vamos a quitarle los plásticos. Liberar espacio, ¿qué me refiero? Venderlas... Tengo material para vender, pero aparte de eso, porque quiero vender algunas cosas, reordenar, porque reordenando también generas espacio, ¿sabes? Entonces estoy reordenando, moviendo cosas de un sitio a otro para generar más espacio. Es que de verdad, que mi habitación es que es pequeña, si es que es pequeña para todo lo que hay, es que es brutal lo que tengo que hacer aquí. Para que quepa todo, ¿sabes? Luego, de todas maneras, mola porque al ser pequeña,
pues tengo más o menos las cosas a mano, las cosas que me interesan y tal. Por eso en los directos Z y eso, muchas veces me pregunta alguien, oye, ¿y esto qué? ¿Te acuerdas de esta colección? Y digo, sí, sí, espera. Y en un segundo, pues muestro la colección, ¿no? Entonces, viene muy bien estar aquí en esta atmósfera para hacer ese tipo de directos y ayudar a la gente en el momento, ¿no? Y mostrar cosas en el momento. Quizás si tuviera una habitación más grande, pues eso sería más complicado. Vale, esto lo dejamos aquí, el plastiquillo. Y tenemos también un patio ahí abajo. Y van a ir al patio cosillas. Próximamente van a ir al patio cosas para liberar un poco. ¿Vale? El patio que tenemos abajo es el plan C. Es mi plan C. Para poder seguir viviendo aquí. Cuando vuelva a la serie, nosotros estaremos ahí. Hombre, mira, Mario, tengo unas ganas de que vuelva de verdad, de que se anuncie el regreso de la serie. Joder, es que tengo muchas ganas y a lo mejor esto se demora más de la cuenta, no lo sabemos, ¿no? Porque ya es que me llena hasta el pesimismo de esta gente, de todos los días en las redes sociales, ya te empieza a calar un poco. Pero vamos, que yo confío en que regrese pronto. Y tengo unas ganas de dar esa noticia. Yo creo que es la noticia que más ganas tengo de dar de toda mi trayectoria escribiendo sobre Dragon Ball, macho, te lo juro. Tengo unas ganas de dar esa noticia que flipas. Y el día que la dé, yo tengo que abrir directo, ¿vale? Sería genial. Ojalá salga esa noticia en verano, ¿vale? Porque como en verano no estoy con la academia, voy a estar aquí en casa en verano, pues seguramente el día que se dé, es que yo creo que se va a dar en verano la noticia, francamente. Ojalá estar aquí en casa y dar la noticia con vosotros en directo. Ponerme, bueno, redactar las hobby consolas y luego abrir directo con vosotros y a flipar. Y hacer un directo ahí hablando del tema 8 horas, si hace falta. Regresará y será una fiesta para nosotros. Será una... Yo, es que mira, estoy hablando del tema ese del regreso de la serie, del anime. Y es que se me pone mariposa en el estómago, te lo juro. Muchísima ilusión tengo de su regreso. Bueno, pues ya la he armado, tío. Ya la he armado. Oh, qué chula está. Wow, muy chula este bojeta, Línea grandista negro, insisto. Me he llevado la última también en la tienda. Porque tenía que reponer y había repuesto un par de unidades y ya no quedan, Espectacular, figura. Podéis mirar otras tiendas, ¿vale? Que seguramente pues... Bueno, seguramente no lo sé. Espero que queden unidades, ¿no? Para que quien quiera se haga con ella. Muy chulo. Muy, muy chulo. Vamos a darle también por atrás para que lo veáis. Está guapo, Mira a Marta ahí, se pone loquísima. Está con el flequillito ahí, de palote. Cuando vuelva a la serie espero que cambie a la actriz de voz de Goku, no porque no me guste, sino porque está mayor la pobre. Bueno, mira, es que más ha conocido a va a doblar hasta que se muera, ¿sabes? O sea, es una mujer que no se va a jubilar nunca. Y a lo mejor se muere doblando. Pero literalmente, ¿sabes? A lo mejor está un día en el estudio de doblaje y se muere. Es que no se va a jubilar. Entonces, pues el día que eso pase, pues... sustituto y ya está. ¿Sabes, Gotenks? O sea, con eso hay que contar. Es algo que hasta ella sabe. Obviamente. Lo que pasa es que, claro, el caso de Masaka Konozawa es un poco particular. Porque es que esa mujer va a ser inmortal. Esa mujer cuando muera... la vamos a seguir escuchando durante toda nuestra vida, ¿no? Hasta que muramos nosotros. Entonces, son ese tipo de voces que perduran en la historia, ¿no? Y más aconsejado va a ser, pues, esas voces. No sé yo cuando encuentre el sustituto qué pasará, ¿vale? Cómo será aceptado y demás. Al final es una serie, es una voz muy característica y habrá por muchos imitadores, ¿sabéis? Pero en el doblaje no se buscan imitadores, se buscan actores y actrices de doblaje, que ese es el tema. Porque eso pasó mucho, pasó con la voz de Vegeta de Alberto Hidalgo, ¿no? Que claro, ahora la voz es Paco Prieto porque Alberto Hidalgo pues se retiró del doblaje, ¿no? Hablo del doblaje en castellano. Y claro, y mucha gente pues no tragó la nueva voz, ¿no? A mí me costó mucho también adaptarme a Paco Prieto. Pero ¿qué haces? ¿Qué haces? Buscas a un imitador, porque hay imitadores de la voz de Alberto Hidalgo.
¿Vale? Hay por ahí fans que hacen la voz perfecta, pero es que no son actores de doblaje, son imitadores. Entonces ese es el tema. No sé yo qué pasa con el tema ese de la voz de Masako no Zawa, pero una cosa segura, porque también hay cada vídeo por ahí, cada comentario que dice, cuando se muere la actriz de doblaje de Goku, se muere Dragon Ball. ¿Qué va? Es que Dragon Ball al final está por encima de todos nosotros y de sus seiyuu, ¿vale? Dragon Ball está por encima de todo eso. Se murió Hiromi Shuru, que era la actriz de doblaje de Bulma. Un problema ahí de corazón que tuvo, de repente le estalló y la sustituta pues está ya ahí. Y la verdad es que encontró una sustituta muy, muy buena, porque se parece bastante a la voz también. Y ya está. Y su primera intervención de esta nueva actriz de doblaje como Bulma fue en un anuncio promocional de esto de televisión. Sea que cero dramas con esas cosas, porque la gente se inventa unas pamplinas con el tema este de los seiyuu, que es que se muere un seiyuu y ya se muere la serie, ya no se puede rescatar a ese personaje por respeto. No, no, vamos a ver. Si es que al final estas marcas son muy poderosas y superan a los personajes, claro. ¿Vale? Lo que pasa es que, como digo, que al final son voces que son inmortales, serán siempre inmortales y van a perdurar durante toda nuestra existencia ahí en los productos, ¿no? Un tema interesante este. También tenemos que tener en cuenta que pensamos que el regreso del anime Dragon Ball Super como si fuera algo difícil y complicado, pero en realidad es algo normal que tiene que ocurrir en cualquier momento. Cualquier momento. Cualquier momento, creo que sí. Y además que hay mucha gente que dice que se sigue escudando, que eso lo entiendo, pero valía hasta cierto punto, ya no vale. Porque la gente dice, es que hay que dejar tiempo al manga, que siga y que siga. Vamos a ver. Pero si ya hay material para hacer anime semanal, pero vamos. Hay que dejar tiempo porque luego. Si ya hay material, ya tenemos 2 años y pico de material, 2 años y medio de material de manga. Ya no me vale esa excusa de dejar cancha, ¿vale? Al manga que va. Además, ahora mismo puedes hacer la adaptación de Dragon Ball Super Broly primero y ganar ahí un montón de meses. Luego Moro. Y luego Granola y luego ya lo que haya. O sea que tienes un montón de margen para hacerse animación. La excusa esa ya no me vale. Parece que voy a traer un Super Bowl y de fusión es más serio. Que lo tenemos. Ahí está. El de fusión es más serio. Yo tengo por ahí otro objeto más serio. De hecho, lo voy a coger yo creo, ¿no? Sí, ahora lo cojo y lo comparo. Para que lo veáis un poco, porque claro, los colores son diferentes. Estos colores, por ejemplo, son naranjas allí. Espera un momentillo. Ahora leo, ¿vale? Si tenéis algún comentario de lo que he estado comentando de los actores y eso. Mira, este es el Gogeta, ¿no? De fusión. ¿Vale? Y la verdad que efectivamente. Uy, que se me ha caído el cinto. Efectivamente, este debe ser el Gogeta de Dragon Super Broly. Pero básicamente porque no tenemos aureola, ¿eh? No tiene aureola en la grandista de este Gogeta. Así que sí, estaremos ante un Gogeta de Super Broly. ¿Vale? De la etapa nueva. Este sí tiene la aureola. Y es diferente también el ropaje, el color. Más naranja y esto más amarillo. Y que sí. Volvemos a lo mismo, ¿no, Mario? Dragon Ball Super. Comercialmente, ¿no? Por encima de Dragon Ball Z. Ahí está, así quedaría. Bueno, pues una figura muy grande, como por ejemplo. Está grandísimo. Como su propio nombre indica, ¿no? Grandísimo, bueno, será muy grande. Y ya te digo, vamos a compararlo un poquito con este Vegeta. Un poquito más grande, ¿verdad? Vegeta. Un poquitillo. Pues estamos, como siempre, ¿no? Hablando de una figura de unos 30 centímetros de altura. Estamos listos ya al Vegeta. Y seguimos, ¿no? Seguimos, seguimos. Vamos a por otra cosita que tengo por aquí. Vale, bajamos ahí. Este objeto lo dejamos también por aquí. Y vamos a poner el siguiente paquetillo.
A ver, ¿qué decís? Sería poético que muriera tras lanzar un Kamehameha con toda su fuerza, dice Mario. Lo que no sé es si luego cogerán a otra persona para doblar a Goku, casi tendrá que imitarla, claro. Es el tema este, ¿no? La imitación, ya veremos qué pasa con eso. También creo que es una voz que no le hace bien a Goku porque lo infantiliza más de la cuenta. En España se nota mucho encontrarse con los otros. Es como cuando se muere Toriyama y se queda a cargo de Toyotaro. E incluso más segura, yo creo. Sí, es verdad, eso también. Eso es más serio, ¿no? El tema de que se muera Toriyama es más serio. Porque ahí también tenemos un tema de derechos, ¿sabes? Ese es un tema también más complicado que no creo que pase nada, ¿no? Y a lo mejor todo eso lo tendrán atado para que cuando se muera él, pues puedan seguir utilizando su marca, ¿no? Porque al final, tú cuando creas una marca de este tipo, pues tienes un acuerdo con Shueisha primero y luego segundo con Toei Animation. Y entonces, aunque seas el creador de la propia marca, si lo dejas todo bien atado, pues yo creo que no hay problema. Ahora, si tú dejas a lo mejor un testamento o lo que sea, y pides en el testamento, pues que no lo sé, que no se utilice la marca más o algo así, porque no sé si se podrá hacer eso, pero igual se puede, ¿no? Imagínate que Toriyama hace eso. Pues no lo sé, no lo sé qué pasaría si es empresarialmente posible, viable o no. Porque a lo mejor se puede hacer. Y dice Toriyama, cuando me muera, esto quiero que no se toque más. ¿Te imaginas? Entonces, ese es un tema, yo creo, un poquito diferente al tema del doblaje. Pero vamos, yo creo que Toriyama eso no le importaría mucho. Y está contento con lo que está haciendo Toyotaro. Que le está preparando, sí que lo estamos viendo. Lleva 5 o 6 años preparándose. Más que preparándose, ya no se está preparando. Es que ya está preparado, Toyotaro. Está ya preparado para seguir esto. Y de todas formas, yo creo que deben tener ya algunas otras personas en venta al saber esta posibilidad, claro. Así es que no son tontos. Que a veces nos pensamos que son tontos esta gente. Claro, pues tendrán ahí seguramente sus pesquisas, sus apuestas, ¿no? Para continuar en el futuro. La de Bulma murió por un accidente y fueron rápidos. Con Goku igual ya tienen previsiones. La de Bulma, Hiromizuru, no fue un accidente. Fue algo del corazón que le estalló, que es brutal. Se le desgarró algo del corazón y se murió, tío. Pero es que era joven, no era una mujer demasiado vieja, ¿sabes? La tía, mira la edad. ¿Cuántos años tenía Hiromizuru? Yo qué sé. Que no era muy, muy vieja, ¿eh? Hiromizuru. Qué pena la de esta mujer. A ver. Así puedo acceder. Era del 60, nació en el 60 y murió en el 2000. Y en el 2017 murió. Qué macho. El 2017. Es que ha pasado ya un montón de tiempo. Madre mía, ¿eh? Con 57 años murió, ¿eh? Con 57 años, tío. Y es que fue algo que le dio en el corazón, macho. Pero estuve leyendo y bastante desagradable. Qué pena, tío, lo de esta mujer. Sí, iba en el coche, se paró y le dio algo. Ahí tienes en la Wikipedia, ¿no? La aureola de gata, ¿no? Si Super fuera una historia menor y el manga algo secundario, la habría dibujado él mismo. Es verdad, es verdad. Vale, pues vamos a por la segunda, ¿vale? Vamos a por la segunda figura que he comprado. Que bueno, técnicamente no es una figura. La vais a ver enseguida. ¿Vale? Y me he llevado la última que había en la tienda, porque esto es algo que se está agotando ya en muchas partes. Y bueno, tengo mucha curiosidad de ver cómo es. Mira, aquí han incluido dos pegatinicas. Qué guay. De Bola de Dragón Madrid y de Tamas Edition. Un par de pegatinillas. Estamos ahí. Y pues, ya que hablamos de Bulma, ¿no? Pues rematamos con Bulma. Con una cosilla de Bulma. Acaba de morirse así, pero ya con 90 y pico años, sin sufrir y pum. La verdad que sí. A esa edad y ya está, fuera. Pero es que hoy día hay tantas cosas malas, ¿sabes? Tienes tantas posibilidades de morirte con diferentes enfermedades y tal. Esto es una mierda, tío.
Pero bueno, es lo que toca. ¿Qué será esto? ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto ya? Como veis, está súper bien embalado todo. O sea que podéis pedir sin miedo a esta tienda online o ir allí físicamente a comprar, ¿vale? Bueno, espectacular. Espectacular. Necesitaba esto en mi vida y ya lo he conseguido. Necesitaba esto en mi vida y ya lo tengo conmigo. Que algo tiene algo le cuesta, y bueno, pues ya tenemos aquí la moto de Bulma. Madre mía, qué auténtica salvajada de artículo. Madre mía, vamos a abrir esto, ¿eh? No sé si abrirlo ahora o abrirlo este viernes en Hobby Consolas. Madre mía, qué chulada. La moto de Bulma, chavales, que te viene con ese Goku. Ahí estoy viendo que se ajusta ahí al lado de Bulma. La misma cara que pone en el manga y en el anime, ¿vale? Cuando va a toda velocidad y pega el salto por la colina. Brutal esto, ¿eh? Qué guay, tío. ¿Cuánto cuesta? Pues esto está a 70 euros. ¿Vale? Esto cuesta 70 euros. Me llevé la última. Me llevé la última. Pero... es que no hay más ahí. Pero en muchas otras tiendas, porque mucha gente dice Global Freaks, no sé qué. Bueno, pues Global Freaks no tiene esto, ¿vale? No la tiene la moto de Bulma. Pero, insisto, si queréis la moto de Bulma, sí que es un sitio donde la tienen y la tienen a buen precio. Pero es que lo busco y si os mola, pues vais a por ella, ¿vale? De hecho, la tienen a 68,90. El envío gratuito, o sea que te la compras más barato que me ha costado a mí, porque a mí me ha costado 70. Aquí en esta tienda, que os he hablado mucho de ella, la tiene más barata, 2 euros más barata casi, a 68,90. Y tienen stock. Disponibilidad inmediata pone. Si os interesa... No, Bulma no la lleva. Bulma es una figura esa parte. Pero sí te viene a Goku. Te viene ahí ropa para Bulma, para ponerle. Porque es esa pieza nueva de Bulma, ¿vale? Como si fuera con el vestidillo al viento o lo que sea. Pero Goku sí te viene incluido. Si la queréis... No, yo no sé. Yo creo que van a volar. Como la ponga por aquí, a volar. En Mil Comics la tiene. ¿Vale? Así que la dejo aquí. En Mil Comics tienen la moto de Bulma. He puesto el enlace para quien lo quiera. No sé yo las que tengan, tiene que tener muy poquitas también, porque estas unidades son súper limitadas. Y estuve mirando y quedaban aquí y quedaban en Bola Dragón Madrid y poco más, ¿eh? Porque ni en Curro a mí tampoco había. Estuve mirando por ahí, no había tiendas ya con la moto de Bulma. Así que a por ellas porque va a volar. Esto no se repone, esto al final son productos súper limitados y aquí se quedan, ¿sabes? Vale, esperad un momentillo. Aquí ya está. Así que bueno, quien la quiera la tiene ahí en mi cómic. Y no lo sé, ¿la abrimos? O os pido vuestra opinión. ¿La abrimos o la reservo para el viernes que viene? Hobby Consolas. Yo creo que la abrimos, ¿no? Tasty Wars también la tienes. ¡Ojo! Mira, Tasty Wars es una tienda que me encanta. También. Y no sabía que la tenían en Tasty Wars, ¿eh? Le he recomendado esa tienda alguna vez, ¿eh? Os pongo el enlace de Tactic Wars. En Tactic Wars también suelen tener inmunidades bastante limitadillas de todo. Así que, a ver, Bulma. Estoy ya en la tienda. Aquí también he comprado en Tactic Wars y súper bien. Efectivamente, tienen la moto de Bulma. Sí, la tienen a 69,95. Aquí la tienen más cara, ¿eh? Un euro y pico más cara. Pero bueno, pues ya tenéis dos sitios. Llevar a Bulma estaría bien, pero sin Bulma me parece carilla. ¿Qué? Es un artículo grande. ¿Puedes abrirla y luego guardarla para volver a abrirla? Sí, la verdad que sí. De hecho, eso alguna vez lo he hecho, ¿no? Con alguna figura. Vale, sí, vamos a abrirla, ¿no? La abrimos ya. Y así veis realmente lo que es.
Pero es esto, qué malo. La caja es preciosa. Como siempre, las cajas estas de las SHC Watch es que son perfectas porque no hace falta que saques la figura, ¿sabes? La sacas, la manos, lo que quieras, pero luego la vuelves a meter en la caja y queda perfecta a disposición. Yo tengo allí ahora mismo un montón de figuras y las tengo básicamente a disposición dentro de la caja. Es que se quedan como si fueran un rollo escaparate. Súper guapas, tío. Aquí tenemos, como siempre, las instrucciones. Mira, para armar ahí a Bulma y ponerle esa parte. Qué curioso. Muy curioso esto. Y bueno. Se ve todo esto. Te viene, aparte de Goku, que está súper chulo Goku, pero espectacular, ¿eh? Te viene, pues eso, la falda del vestido de Bulma modificada. Te vienen dos manos de Bulma diferentes. Una con guante y otra sin guante. Una base también de la Capsule Corporation. Un montón de cosas. Vamos a coger primero a Goku. Maravilloso, ¿eh? Maravilloso, Goku. Como hay mucho brillo, no se aprecia bien. Pero bueno, está perfecto. Mira, tiene hasta saquito ahí. Tiene hasta saquito, tío, de la bola de dragón. Es perfecto. Hasta el saquito de la Sushinshu. Qué guay. Ah, mira, se mueve la cabeza también. Se puede quitar la cabeza. Sí, se puede quitar la cabeza. ¡Ostras! Se puede quitar la cabeza, o sea que le puedes meter otras cabezas de Goku niño. Porque tengo a Goku niño en otra versión y se le podría poner otra cabeza posiblemente, ¿eh? ¡Hostia, qué guay! El rabo también. Vale, es perfecto. Hasta las líneas de las botitas, que viene todo. Y pesa, está muy chula. Claro, es que Nuria sí la tiene. Que lo puso en redes sociales el otro día, que ella sí la tiene, la moto. A ver. Pues sí, ¿verdad que pesa? Un poquito. ¿Verdad, tío? Qué guay. Tiene sensación de calidad, sí, señor. Ah, qué chulo esto. Bueno, te viene súper plastificado. Está muy bien. Qué guay, vamos a abrirlo. Mira, esta es la base que decía antes de la Capsule Corporation. Tengo una base. Ahí no se ve. Ahí sí lo estoy viendo. Fijaos lo que hace la luz, ¿eh? Mira, mira, ahí no se ve nada. Aquí se ve perfecto. Y aquí nada. Es que desaparecer, ¿eh? Es que desaparece el símbolo. Y aquí aparece. ¡Ja! Mira, qué guay el efecto. Estoy loquísimo. También, eso también funciona con Goku. Con la cara. A ver. Ahí no se ve. Y aquí sí se ve. Vale, bueno, pues fijaos. Mira. ¡Oh! ¡Vamos! Se mueve la rueda. ¡Qué guay! Creo que va a ser estático o algo de eso, ¿no? Pues no, se mueve. Mira, mira cómo se mueve. ¡Ah, qué chulo! ¿Y la de atrás también? La de atrás también. ¡Qué guay! Pensaba que no se iba a mover esto ni nada. Aconsejo de montar la cúpula para montar a Bulma. Ahí tenéis. Bueno, pues esto se puede mover perfectamente. Tío, la moto de Bulma, que esto es la leche. Nunca he tenido la moto de Bulma. Bueno, y es que el detalle de todo es espectacular. Pero, tío, qué guay está esto. Es que no sabéis lo importante que me resulta este artículo para mí, ¿eh? Me parece súper importante en el ámbito de la serie.
primer episodio de la historia de Dragon Ball, tío. Es espectacular lo que tenemos aquí, ¿eh? Qué guay está esto, tú. Dejad la pantalla ahí. Wow. La parte de abajo. Esto es mucha calidad, ¿eh? Aquí hay mucha calidad. Muchísima. Wow. Mira, mira, se desmonta esto para ponerle. Claro. Mira esto. Esto que veis aquí, este sillín, este se puede quitar, ¿no? Se quita. Y tienes este, diferente. Que este tiene una ranurita. ¿Y para qué es esa ranurita? Para poner a Goku en la ranura. Porque Goku tiene una hendidura ahí abajo, ¿lo veis? Entonces lo pones aquí. Y claro, ya se queda cuadrado Goku y ya no se quita. Esto está súper guay, tío. Un poco caro. La verdad es que no me parece caro, ¿eh? Viendo esto. Porque al final ese es el Chef Wars, ¿no? Esta marca es súper cara siempre. Pero, joder, es una moto y te viene una figura extra de Goku. Ostras, está guapo esto, ¿eh? Coque Barker, muchas gracias por el follow. Gracias. Trae hasta la pata cabra en la patilla. Goku tiene una hendidura en el. Sí, en el ojete, efectivamente. Oye, la moto está. La moto es perfecta. De verdad os lo digo, es perfecta. Tiene una calidad impresionante. Yo me estoy quedando muy loco con esto, ¿eh? Pero muy loco. Muy loco. Fijaos la parte de adelante, con la luz y todo. Le falta pues eso, que se ilumine ya. Que se ilumine. Mira, mira, se mueve esto. ¿Veis? Todo el manillar se mueve. Se mueve el manillar entero, tío. Me lo he cargado. Me lo he cargado, chavales. De tanto trastear. A ver, a ver. Bueno, pues ya probamos eso también. A ver. Vale, perfecto. Se encaja perfectamente. Pues muy bien esto, ¿eh? A ver, que se han perdido cosas con ese pequeño accidente que hemos tenido. Una mano, se nos han perdido cositas. Se nos ha perdido una mano, que ya la he encontrado. Un manillar, que lo he encontrado. El asiento, que lo he encontrado. Ya está, he encontrado todas las cosas que se han perdido. ¡Una raid! Muchas gracias a Coque Barque por esa raid de 4 espectadores. Fijaos lo que estamos mostrando en pantalla. Muchas gracias por esa raid, ¿eh? No lo rompas, casi lo rompo, ¿eh? Y encima con la raid me pongo ya nervioso y lo rompo todo. Nos sigue el T2 Racing y nos sigue también AutoScore 7. Pues muchas gracias a esas personas que nos están siguiendo. Pues habéis llegado justo a tiempo porque estoy mostrando la moto de Bulma. Mizu Twin, también nos sigue por aquí Mizu Twin. Fijaos lo que acabamos de hacer, qué pedazo de unboxing. Gracias por los follows, ¿eh? Venimos de la Coque Secta. Bueno, pues Coque, fijaos. ¿A dónde se ha ido a traer Coque, eh? A este unboxing de la moto mítica de Bulma. Fijaos las ruedas, fijaos las ruedas. Esto maravilloso, ¿eh? Fue como nuestro juguete cuando éramos pequeños. Qué chulas, ¿eh? Las ruedas. No, está espectacular. La cápsula número 9, por supuesto. Está increíble, ¿eh? El Titu. Todo recuerdo, chavales, claro que sí. Está guapísimo, está guapísimo. Y este Goku es espectacular, este Goku se quita, si queréis lo podemos quitar, ¿vale? Y tenemos la moto de exposición, ¿ok? Está todo súper planeado. A ver. Chavales, lo que decía antes Nuria, que tenemos aquí esto, tío, que tenemos la pata de cabra para la moto, ¿veis? Uy, chaval. Es que está todo, ¿eh? Para apoyarla, tío. Como una moto normal. Esto es una exageración de artículo, ¿eh? Pero exagerado, ¿eh? Yo es que recuerdo saber Dragon Ball por primera vez, ya ves, ¿eh? La pata de mono. Efectivamente. Buen detalle ese, qué detallazo. Póngame dos, por favor. Pues. Es que esta parte es impresionante de los inicios de Dragon Ball. Ya te digo que. Está muy chula esta motaza. Aquí está diciendo la caja también contenedora, que ya la hemos abierto.
Y muy chula, ¿eh? Tetamachinations. Todavía, ya te digo que se pueden encontrar todavía, pero cada vez menos, ¿vale? Porque es un artículo súper, súper limitado. Y como no dais prisa, pues van a ir volando de las tiendas. De hecho, ya han volado de muchas tiendas. Y eso. Vale 70 € es el precio oficial, ¿vale? Igual en alguna tienda lo encontréis un poquillo más barato. Pero 70 € es el precio oficial. Y os he dejado ahí en el chat un par de enlaces. Por si queréis haceros con ella, ¿vale? Con la motillo. Pero si os mola y de verdad la necesitáis en vuestra vida, compradla cuanto antes, porque insisto, esto se está agotando y ya quedan poquitas en las tiendas, ¿eh? Pero muy poquitas. Recomiendo la moto sin tener a Bulma. Sí, Mario, la recomiendo muchísimo. Estoy súper enamorado de este artículo ahora mismo, te lo juro. Es increíble. Lo recomiendo muchísimo. Es que ya, simplemente como vehículo, está súper guapo. ¿Vale? Como artículo de Dragon Ball simple, incluso sin el Goku, que Goku te viene dentro de la caja, te viene extra. Sin Goku, incluso esto está perfecto para ponerlo y tenerlo por ahí en casa, está súper guay. Y además, tú luego te puedes comprar en el futuro una Bulma y la pones por aquí, ¿sabes? Una Bulma que quieras y la pones luego aquí. O yo qué sé, o pones a Lunch si quieres en el futuro. O a Chichi. No sé, está súper guay. Está súper chulo esto. Hace poco me compré la Monster Box y la estoy viendo. Claro que sí, el título, pues ahí estamos reviviendo, ¿eh? Los mejores años de Dragon Ball, claro que sí. La época dorada. Dice, el otro día vi cuatro en el FNAC. Fíjate, ostras, pues fíjate que en tiendas físicas también lo encontráis por ahí, ¿no? Pues yo qué sé, pues en el FNAC, pues otra tienda, ¿no? Si tenéis algún descuentillo o lo que sea, o sin descuento, vais al FNAC y os pilláis una motillo de Bulma, tío. Es que al no ser una figura parece más caro de lo que debería, pero tener en cuenta, claro, es que te da la sensación, ¿no? Dices que caro, pero es que realmente estás comprando un artículo de mucha calidad porque no se siente que esto no pesa nada, no, 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 se siente que esto pues pesa un poquito, no pesa mucho, pero pesa un poquito, y que tiene hasta el mínimo detalle de la moto. O sea, que lo que me ha sorprendido a mí sobre todo esta figura, porque yo no la había visto en vídeo ni nada, es la primera vez que la tengo delante. Y que la veo en realidad, ¿no? Al detalle. Y me ha sorprendido pues muchísimo pues todos los detalles que al verdad, ¿no? Es que es perfecto. Está muy bien. Me sorprende mucho el interior con esa sola de mandos. Con ese manillar. Todo, todo. Es que esto de la matrícula me encanta. Aquí el número de serie. Y luego esto. Es que esto me flipa. Me flipa aquí el surco típico de estos vehículos. Ah, es perfecta, es espectacular. Y como veis, pues no sé, tampoco es pequeño, o sea que está muy bien. Está guay, me mola, ¿eh? Bueno, crack, que tengo que buscar el pica la guardia. Bueno, pues muchas gracias por ese follow y por ese raid, ¿eh? De verdad, ¿eh? Un placer estar con tu canal. Gracias, gracias chavales y gracias Coque por ese raid, ¿eh? Y a todos los demás por haberme seguido. Gracias, chicos. El conjunto Moto Bulma Goku es espectacular, sin duda. De hecho, en Hobby Consolas este viernes, cuando haga el directo de todos los viernes allí en Hobby. No, no sé si mostraré esto o lo dejo para otra semana, ya veré, porque tengo algunas cosas en la cabeza para el directo. Si al final hago directo sobre esto, pues claro, traeré a Bulma y la montaremos y la enseñaremos aquí junto a Goku, ¿vale? De hecho, Quinton viene con un Goku, sí, efectivamente. Es un artículo muy bueno. No es como si te ponen la nube Quinton a 70 €, claro, que por ese precio debería volar de verdad. Claro. Una nube Quinton a 70 € pues no. De hecho, habrá peluches de la nube Quinton que cuesten eso, ¿eh? Pues esta, la de Bulma vale. Te puedes encontrar la figura de Bulma en unos 40 y algo. 40 y algo. De hecho, si quieres, ahora mismo te puedo buscar a Bulma, a ver si hay alguna por ahí, ¿vale? Porque no sé cómo está la de precio. Yo sé que hay algunas Bulmas descatalogadas. Pero esta Bulma en concreto, que es la del trajecito rosa. Mira, ¿la tienes? Pues la tienes en Tactic Works. En Works, no Wars. En Tactic Wars la tienes a 54,95. La Bulma con el traje rosa. Que te pongo el enlace ahora mismo. Ahí la tienes. ¿Vale? Yo me voy a hacer la comida desde la Coquesecta. Te mandamos saludos. Pues muchas gracias de verdad por ese raid, por esos follows. Y nos veremos por aquí hablando de Dragon Ball y mucho más, ¿vale, chicos? Gracias, chavales. De nada, Jonas. Ahí tienes la figura de Bulma. Es buen precio, este es el precio de Bulma, ¿vale? Son 50-55 € esa figura, de ahí no baja. Y también es una figura que cada vez se está viendo menos. Por ejemplo, la que ya no encuentras de Bulma, o hay muy pocas unidades, es esta. Es la Bulma con el traje del Ending.
La Bulma esta guerrera, más militar. Esta es la que no encuentras ya, la que te he pasado ahora. Esta ya no se encuentra. Pero da igual, ¿vale? Porque para la moto de Bulma, de hecho, la que se promociona es la del traje rosa. Vale, que de hecho es la original, ¿no? Del primer episodio. Así que, si haces cuentas, pues eso, entre los 70 de la moto y demás, y los 50 de Bulma, pues sería el pack completo en realidad, ¿no? Pues ahí está. Aquí queda, ¿no? Hacemos un breve repaso. Hemos visto la moto en este unboxing de Dragon Ball. Que lo vamos a ir dejando ya. Quedamos 1 hora y 19. Hemos visto ese unboxing. Hemos visto la motillo. Hemos visto la figura grandista de Gogeta. Que como veis es espectacular también, ¿eh? Ahí la tenemos. Muy chula. Y hemos visto tres gachapones que nos han enviado de regalo en Bola de Dragón Madrid. Hemos visto el gachapón de Cell. Ahí lo tenemos, súper guay. Me explica la nariz un montón. El gachapón de Goku, Super Saiyan, también de la saga de Cell. Y hemos visto el gachapón de Kefla. Así que ha estado chulo, ¿no? El vídeo. Una horita con vosotros, 1 horita y cuarto. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues vamos a buscar a alguien que necesite espectadores, para quien quiera, ¿vale? Para quien quiera seguir aquí en Twitch consumiendo contenido, pues vamos a buscar a alguien, a ver quién hay ahora mismo haciendo streaming. Si no tengo ningún amigo, pues buscamos a alguien. A lo mejor tengo algún amigo haciendo streaming ahora mismo, ¿no? Vamos a verlo. Y si eso, pues os mando para allá. Pero vamos, que conmigo ya habéis terminado hoy. Vamos a ver si hay alguien haciendo. Lo miramos en un segundo. A ver si me carga. ¿Quién hay por aquí? ¿Quién hay por aquí? Vale, no tenemos nadie por aquí. Pues nada, pues buscamos a alguien. Buscamos a alguien que necesite espectadores. Y ya está. No sé qué os apetece ver, chavales. Ya que estáis aquí casi 20 personas. ¿Os apetece ver a alguien jugando al Dragon Ball Kakarot, por ejemplo? Es que soy 20 personas, ¿eh? Me da pena, pero es que me tengo que ir ya. Nos vemos el viernes en el directo de Hobby. Efectivamente, HPA, claro que sí. Estos es Sindapoxis y son muy top. Muchas gracias, Jonas. Bueno, por lo menos, aparte de lo que me gasto, pues por lo menos lo veis, ¿no? Y así pasa. Matamos, ¿no? Matamos dos pájaros de un tiro, ¿no? La última Bulma, también hay varias tiendas que hay stock. Vale, pues perfecto. Pues ya cogí la que queráis, la Bulma que queráis. Pero sí es verdad que he visto de la segunda Bulma menos stock en general, ¿eh? O sea que eso, pues venga. Si es que, claro, si estuvierais conectados ahora mismo, pues le hacía una raid a alguno de vosotros. Pero como no estáis, pues vamos a buscar a alguien, ¿no? A ver. A ver por aquí, esta persona. ¿Quién es esta persona? Mira, esta persona tiene 63 seguidores. Lo que pasa es que esta persona es inglesa, yo creo, porque tiene todo en inglés. ¿Os imagináis que vais todos ahí y os ponéis a hablar español con él? ¿Te imaginas? El pobre, mira, el pobre tiene 63 seguidores, tiene muy poquitos. Y tiene 2 espectadores ahora. Mira, tío, vamos a hacerle una raid a este hombre. Esperad, esperad, esperad. Tiene cámara y todo, o sea que podéis ver su reacción cuando entréis. Voy a decirle algo, yo qué sé. Ostras, tiene ahora un espectador, que creo que soy yo. Pues mira, vamos a hacerle una raid a este hombre. Y le des apoyo. Que está jugando a Dragon Ball Z Kakarot, ¿eh? Y pone en el titulillo Goku's Legacy. El legado de Goku. Ahí, con un homenaje a Game Boy Advance. Bueno, esperad, vamos a hacer una raid. Un segundo. Ve también ahí al chat, a ver qué decís. Solo por curiosidad. A ver. Un segundo. Pero estoy poniendo esto bien. A ver. Alojar un canal. A ver si me lo lee. Aquí el buscador. Sí, me lo lee. Vale, pues ya está. Se llama King Long 84. King Long. El rey largo 84.
Pues venga, le vamos a hacer una raid. Aquí está. Ya está, iniciar raid. Ya le he dado, a ver si se pone ahora en el buscador. ¿Cuántos estáis? ¿Estáis 19 espectadores todavía? Madre mía, no os habéis ido. Le hablamos en nuestro proceso inglés, eso es, Marta. Yo voy a estar ahí, voy a mirar a ver qué decís. Yo creo que va a flipar este hombre, ¿eh? Hay que hablar en español a este streamer. No va a saber por dónde vienen los tiros a este chaval. Bueno, venga, pues lo dejamos ahí, ¿vale? Que tiene un poquito de espectadores y quien quiera ir para allá, pues que vaya. Iniciar raid ahora. Me despido con Gogeta. Ahí está, ¿vale? Se supone que he iniciado la raid. Acromius, que ha terminado el unboxing. Vamos a hacer una raid a una persona, ¿vale? Que está haciendo streaming. He terminado el unboxing, te hemos mostrado la moto de Bulma y a Gogeta. ¿Ha empezado la raid o no? ¿Ha empezado ya la raid? Bye bye. Gracias a todos, chicos.